Hola a todos, hoy toca una review de una cámara para el coche o también llamada en inglés Dashcam. Antes de empezar la review propiamente dicha, quiero comentaros que en algún otro vídeo que he hecho analizando este tipo de cámaras, en los comentarios ha generado un cierto debate de si es legal o no utilizar estas cámaras en España. Para tratar de esclarecer un poco más el asunto, os voy a dejar en la descripción un artículo de Sataka donde hablan dos abogados al respecto de este tema. Pero ya os adelanto que no es algo trivial y la respuesta ni es un no rotundo ni un sí rotundo tampoco. Lo que está claro es que legalmente no se pueden compartir vídeos por las redes sociales grabados con estas cámaras donde se vean Matrículas de otros coches o cualquier elemento que pueda identificar a personas. De hecho, si nos fijamos en Google Street View, veremos cómo todas las matrículas o elementos que puedan identificar a personas se encuentran difuminados. Por supuesto, dependiendo desde el país que veáis este vídeo, la legalidad vigente será distinta. La cámara que hoy vamos a analizar me ha llegado desde Keep buying por un precio de unos 79 dólares, unos 71 euros al cambio. En la descripción os voy a dejar el enlace. El modelo concreto es el 360J511C. Tiene un chipset Ambarella A12 encargado de procesar las imágenes y un sensor AR0238 de 2,1 megapíxeles, por lo que como máximo vamos a poder grabar en Full HD. El objetivo de la cámara tiene una apertura 2.0, suficiente para grabar por la noche con cierta claridad. Este tipo de cámaras incluyen baterías internas de muy baja capacidad porque su objetivo es grabar mientras están conectadas a un puerto USB. De hecho la batería que tiene esta cámara solo la deberíamos utilizar para el modo aparcamiento donde la cámara se queda en una especie de modo de vigilancia y en cuanto algo o alguien mueva el coche o dé un portazo o cualquier cosa ella se despierta y graba durante un minuto lo que está ocurriendo. Aparte de las características que os he citado tiene Bluetooth wifi y la posibilidad de añadir a través de este puerto que tiene en la parte superior un módulo gps yo no tengo este módulo porque se debe adquirir por separado y desconozco qué tal funciona y cuál es su funcionalidad en la parte trasera tenemos una pantalla de 3 pulgadas que no es táctil debemos manejar la cámara a través de cuatro botones físicos que se encuentran justo debajo de esta pantalla vamos a ver qué nos viene en la caja tenemos la cámara propiamente dicha, un cable micro USB bastante largo para que no tengamos problemas cuando la colocamos en el coche, un cargador USB con dos salidas para el mechero. Podemos enchufar la cámara en este cargador o si nuestro coche tiene puerto USB también podríamos enchufarla a él directamente. También nos viene con una tarjeta micro SD Toshiba UHS-1 de 16 GB que es más que suficiente para almacenar los vídeos para el bitrate de grabación que tiene la cámara. Para poder colocar la cámara en el cristal delantero del coche tenemos este soporte con una ventosa que se pega muy fácilmente al cristal. Tenemos esta herramienta de instalación que realmente yo la he utilizado para despegar del cristal más fácilmente el soporte. También está este pequeño mando Bluetooth que sirve para decir a la cámara que saque una foto o un vídeo. Y por último nos viene un manual de uso escueto escrito en un perfecto chino mandarín y en el idioma de Shakespeare. Esta cámara tiene un botón de encendido en su lateral izquierdo y en su lado derecho la ranura para tarjetas micro SD de hasta 128 GB junto al puerto micro USB para alimentarla de corriente. Como ya os he dicho, lo normal es que no usemos demasiado el botón de encendido. La cámara irá conectada a un puerto USB en nuestro coche y en cuanto encendamos el motor, el puerto USB recibe corriente y la cámara se enciende automáticamente comenzando a grabar. La primera vez nos pide formatear la micro SD. Y lo que hará después es ir grabando todo lo que ocurre delante nuestro mientras el coche esté encendido. En cuanto apaguemos el motor, termina la grabación. Si la tarjeta microSD se llena, lo que hace es ir sobreescribiendo el contenido más viejo. Por eso tenemos el modo emergencia que se puede activar de tres formas distintas pulsando nosotros directamente sobre el botón rojo, activándose automáticamente si la cámara detecta un fuerte frenazo o una sacudida por un impacto, ya que la cámara tiene sensores que detectan los movimientos bruscos. Y la tercera forma es en el modo aparcamiento, que se activará cuando la cámara detecte una colisión, un fuerte movimiento en el coche, mientras el coche está totalmente parado. En el modo de emergencia graba durante un minuto y estos ficheros no son sobrescritos cuando la memoria se llena en el modo normal. La cámara en sí no tiene demasiadas opciones. Básicamente en el menú de ajustes tenemos las opciones relativas al wifi, al bluetooth, al cambio de fecha, de idioma que está disponible solo en inglés y perfecto chino mandarín y poco más. El ajuste relativo al Bluetooth nos deja emparejar la cámara con el botón Bluetooth que nos venía en la caja. En estos ajustes también podemos establecer qué queremos que haga la cámara cuando pulsamos el botón, si queremos que saque una fotografía o un vídeo. Es algo que trae, pero que personalmente tampoco creo que vayamos a utilizar mucho en una cámara de este estilo. En los ajustes del Wi-Fi aparece un código QR que si lo escaneamos con el móvil nos lleva a una web para descargar una app que nos permite controlar remotamente con el smartphone la cámara. La app tiene una pequeña red social en la que se pueden compartir los vídeos grabados con la cámara, pero está orientado al público chino. Si lo que hacemos es conectarnos con la cámara, todo está en inglés. Aquí lo que podemos hacer es ver lo que está enfocando en tiempo real, cambiar algunos ajustes y acceder al contenido de la micro SD. Como habéis visto en ningún momento os he hablado de que la cámara ofrezca cambiar la resolución de los vídeos, de hecho estos solo pueden ser grabados en 1080 a 30 imágenes por segundo, con una tasa de bits por segundo que me parece un poco escasa, unos 13 megas de media. Es verdad que cuanto más pequeña sea, más vídeo nos cabe en la tarjeta, pero también será menor la calidad de las imágenes grabadas. Aunque como estáis viendo para registrar lo que ocurre mientras conducimos, es suficiente. Hay que tener claro que estas cámaras son para grabar todo lo que ocurre mientras conducimos o tenemos el coche aparcado, nada más. No me compraría este tipo de cámara si quiero grabar trayectos para compartir por redes sociales o para grabar un viaje. Para eso es mucho más indicado una cámara de acción, por ejemplo. Como veis en la parte inferior izquierda siempre nos pone la fecha y la hora. En cierto modo para este tipo de cámaras tiene sentido para saber a qué hora ocurren los eventos que podamos grabar. Pero aún así no estaría de más que la cámara nos ofreciese la posibilidad de no mostrar esto. A día de hoy con el firmware actual no tenemos la posibilidad. En cuanto a actualizaciones de firmware y soporte por parte de la marca no he conseguido recabar mucha información ya que la web oficial está en un perfecto chino mandarín. Los vídeos son almacenados en ficheros de un minuto con un peso de alrededor de 100 megas cada uno. Y como veis aparte de la hora que os he dicho antes, arriba a la izquierda nos sale una marca de agua sobre el vídeo. En general la calidad de las imágenes no es nada del otro mundo. Realmente quizás una de las cosas que más me ha gustado haya sido el modo parking, que recordad que graba un fichero de un minuto cuando detecta un movimiento en nuestro coche fruto por ejemplo de que alguien esté aparcando y nos ha impactado. Además cuando ha grabado un vídeo de estos y encendemos la cámara una voz nos dice en inglés que se ha grabado uno de este tipo y que lo debemos revisar. Esta revisión podemos realizarla tanto desde la cámara como desde la aplicación del móvil. Esta cámara incorpora un micrófono. Y ahora mismo mi voz está grabada con este micrófono. Hay una cosa que no me ha gustado, que con una simple actualización por software que hiciese el fabricante se podría solucionar. Y es que para activar el sonido, es decir, para que nos grabe la voz, la radio o cualquier cosa que se escuche, tenemos que activarlo con la aplicación del móvil a través del wifi. Ya que he buscado en los ajustes de la propia cámara a ver si había la opción de activar el sonido y no la he encontrado. De hecho, es que el sonido, por defecto, me ha venido desactivado. Cuando saqué la cámara de la caja, debido a sus buenos acabados y presentación, pensé que quizás estaba ante la cámara de coche definitiva. Pero he visto que tiene una calidad mejorable y posibles mejoras por software como la eliminación de marcas de agua o añadir la opción de activar el sonido desde la propia pantalla de la cámara. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal.